Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de las divisiones inferiores de AFA, tanto de Newell's como de Rosario Central. Les pasamos nuestras páginas, nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Nos encuentran en Facebook como La Cantera TV, en Twitter, @cantera_ros, y también tenemos un canal de YouTube, La Cantera TV, donde pueden volver a encontrar el programa que hacemos aquí cada martes por la noche. Pasó la fecha número 24 en el torneo de inferiores de AFA por el lado de Rosario Central. Enfrentó a Gimnasia, una jornada bastante negativa ya que no pudo ganar ninguno de sus partidos. Apenas 4 empates para totalizar 4 puntos sobre 18 en juego. Por el lado de Newell's también terminó en derrota la jornada. Obtuvo 8 sobre 18 puntos en juego ante Lanús. Las divisiones mayores de ambos equipos jugaron en Rosario. Las menores hicieron de visitante. Nos visita también José Suárez Mónaco. Es volante de la octava división de AFA de Newell's. Este año estuvo convocado para la selección sub-15. Así que bueno, vamos a estar compartiendo con ustedes una linda entrevista con el juvenil, con el futuro crack de la Lepra. Vamos a empezar a ver lo que pasaba el día sábado en Bella Vista. Jornada que arrancaba con la cuarta división recibiendo a Lanús. Lo dicho. Newell's Lanús, fecha 24, se ponía en juego. Arrancará con un 1-1 la Lepra, los dirigidos por Fabián Garfagnoli, que formaban con Williams Barzalina, Néstor Suárez, Facundo Pardo, Mariano Barra, Matías Ordone, Diego González, Agustín Proboste, Sebastián Batista, Matías Cavaleri, Lionel Segovia y el 9, Emanuel Mercado. En el banco de suplentes estaban Iván García, Jeremías Contreras, Brian Calderara, Franco Galucci, Guido López, Matías Deleu y Nicolás Hey, que ingresará y marcará la diferencia en un partido que arrancará de manera adversa para el rojinegro. La salida del medio para el conjunto visitante, que se pondrá en ventaja en el primer tiempo. El remate de afuera y el arquero que no llega. William Barzalina le jugó una mala pasada a la pelota para el gol de Matías González, el delantero granate. Hay un desvío, el arquero queda a contrapierna y no llega. Una lástima, perdía Newell's 1-0, pero a los 21 minutos del segundo tiempo, el ingresado, el 9, Nicolás Hey, encuentra la pelota tras un rebote, esquiva al arquero, la pelea y se tira y marca el empate para la cuarta división, que se encuentra en el puesto número 12 con 36 puntos. La pelota que la lleva al medio, el número 9 quería la victoria. Vemos cómo la peleó entre el arquero y el defensor para marcar el 1-1 definitivo. Momento de la quinta. Igualdad 0-0 en Bella Vista. La quinta de Gastón Liendo, que es uno de los protagonistas del campeonato. Tiene 50 puntos, al igual que Boca, y está a 1 de Lanús. La quinta de Liendo, que busca ser campeona. En la fecha 24 obtendrá un empate tras un 0-0 con Lanús. Nazareno Gata, Gastón Ascona, Alan Luque, Zahir Mancilla, Matías Broglia, Juan Requena, Manuel Llamo, Marcelo Egger, Valentín Jara y Franco Capitani, los 11 iniciales de la Lepra, que vemos el saludo inicial con la terna arbitral. El sorteo de los capitanes para el segundo partido del día sábado en Bella Vista, mañana soleada, con bastante gente que se acercó para observar a los juveniles de la Lepra. El saludo con el 5, con el capitán leproso, con Juan Requena. El partido que quería comenzar será 0-0. La sexta jugó también y no le fue bien ante Lanús. 2-1, derrota para los de Augusto Ocampos, que alinearon con Gastón Fernández, Ariel Martínez, Rodrigo Scagliarini, Mateo Macari, Luciano Cáceres, Álvaro De Gaetani, Luciano Cladera, Nicolás Castro, Gonzalo Savi, el 9, Toto Tobías Don Santi. La sexta, lo dicho entonces, suma 27 puntos. Arrancará perdiendo con el gol de Valentín Gask para el granate, que se imponía en Bella Vista. Pasó entre todas las piernas la pelota, nadie pudo rechazar y el 1-0 fue inevitable. Llegará el empate de la Lepra. El gol de Mateo Macari para el 1-1. 13 minutos del segundo tiempo, Newell obtuvo la igualdad tras este cabezazo de Mateo Macari. 1-1 estaban las cosas. No terminará así,
ya que Lanús se llevará los 3 puntos de Rosario a los 42 minutos del segundo tiempo, cuando el partido atravesaba sus momentos finales. Ángel Sayago marcará la victoria para el conjunto visitante. Derrota 2-1 de la Lepra. En el sur del Gran Buenos Aires jugaron también las divisiones menores de la Lepra, la séptima, la octava y la novena. Vamos a ver cómo les fue en esta placa. La séptima de Iván Quadrini cayó 2-1. Francisco González de penal, el gol leproso. Por el lado de la octava, los dirigidos por Mauro Conocchiari. Goleada en el sur del Gran Buenos Aires con los goles de José Suárez Mónaco, Martín Díaz, el Chino Velázquez y Genaro Rossi. Por el lado de la novena, también se impuso. Fue 2-0 para los dirigidos por Gustavo Arcipretes con los goles de Román Ceruti y Brian Aguirre. Vamos con Fantasy Impresiones. Ya está acá con nosotros José Suárez Mónaco. Quédense prendidos. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341-424-8960, 445-0285, 426-6074. Fantasy Impresiones. Seguimos en la Cantera TV. Como anunciamos, nos visita José Suárez Mónaco, volante de la octava división de Newell's. Hace varios años que está en el club y también formó parte de la selección sub-15, tuvo varias convocatorias. Así que bueno, José, muchas gracias por estar acá con nosotros y compartirle a la gente quién sos, ¿no? Soy José Suárez Mónaco y no, gracias a ustedes por la invitación, agradecido de estar acá. ¿Primera entrevista? Sí, primera. ¿Estamos nervioso, tranquilo? Sí, más o menos. José, ¿sos de Rosario? Sí, de Rosario. ¿En qué barrio naciste? En el barrio Cura. ¿Estudias? Sí, estudio en el Colegio Cristo Rey y actualmente estoy en segundo año. ¿En segundo? ¿Cuántos años tenés? Tengo 15. Bueno, ¿cuesta eso de jugar al fútbol, también estudiar? ¿Se llega bien en el día? Y un poquito cuesta, ¿viste? Pero a mí no me cuesta mucho la escuela y no tengo que estudiar mucho. Trato de prestar atención a las clases para después dedicarme más al fútbol. En casa te joden para que estudies, para que sí, te alimentas. Sí, sí. Ah, viste, porque uno por ahí empieza a jugar al fútbol y se olvida también del estudio, así que está bueno eso también. Sí, pero siempre tengo a mi papá que me dice que haga esto, que haga lo otro, y eso está bueno, viste, tener otra alternativa que no sea el fútbol. Porque... Obvio. José, ¿cuántas veces jugás al fútbol desde chiquito? Sí, de los 5 años empecé. ¿Desde los 5? Sí. ¿Y quién te inspiró para que juegue al fútbol? ¿Tu papá siempre? Sí, pero... Fue más mía que de mi papá, porque mi papá, yo tengo a mi hermano, que nunca le gustó el fútbol. Y mi papá es fanático, fanático. Y como que no me quería molestar mucho. Pero a mí solo me gustó. Iba a jugar con los más grandes, porque teníamos una familia muy amiga y eran todos 2 años más grandes. Y yo solo me metía ahí a jugar con ellos. ¿Ya desde chico? Desde chico. ¿Dónde empezaste a jugar? En Provincial. ¿Ya desde los 5 años ahí? Sí, desde los 5 años empecé en Provincial. Me vio un técnico jugando en la Montañita, o sea, es como un parque de ahí del club. Ajá. Y me dijo si quería ir a Rosarina. Y bueno, fui. ¿No lo dudaste? No lo dudé. Bueno, ¿cómo fue ese progreso desde los 5 años en Provincial y ahora te tiene en Newell's? Sí, fue paso a paso, ¿no? Primero, cuando vos sos chiquito, no pensabas mucho. Lo tomás como un juego. Claro, lo tomás como un juego. Pero día a día yo fui creciendo y me quise superar. Y bueno, ahora disfrutando de la posibilidad donde estoy. Bueno, ¿en qué puesto empezaste jugando? Porque vos ahora en Newell's sos volante. Claro. Yo primero empecé de lateral derecho. De 4 te probaste. Y después me empezaron a poner en el medio, de 5, y ahora estoy de 8 en Newell's. ¿Y en qué puesto te sentís más cómodo? ¿Cuál te gusta más? Sí, el que estoy habitualmente, de 8. ¿Por qué? Porque puedo llegar más al área. Y también bajar a defender, es un neutral, sería. Me gusta romper por el medio, encarar, jugar, hacer paredes. Y tener un promedio de gol muy bueno también. Sí, sí. Bueno, el último fin de semana te tocó convertir contra Lanús. En Rosarina fuiste el máximo goleador el año pasado también. Sí, por suerte en Lanús hicimos un gran partido y el 11 me la puso en la cabeza. Si lo erraba, bueno. José, me decías antes que llegaste en el 2015 a Newell's. ¿Cómo fue? ¿Qué hubo? ¿Una prueba? ¿Cómo fue tu llegada al club? Y a mí ya me venían viendo desde Provincial. Me llamaron varias veces. Yo, ponle décima, yo quería seguir en Provincial un año más e irme a novena a Newell's. Pero por esto, por lo otro, me fui a Newell's directamente, en décima.
¿Sentiste mucho el cambio de pasar de, bueno, un club como Provincial a uno como Newell's? Sí, se siente. Más profesional, digamos. Se siente en los entrenamientos, la exigencia de los entrenamientos, todo. ¿Y el cambio de Rosarina a AFA también se siente mucho? Sí. Yo pensé que no era tan notoria la diferencia, pero sí, es mucho más rápido que AFA que Rosarina. Bueno, José, estás atravesando un año inolvidable, fuiste convocado a la selección sub-15, me dijiste que estuviste 3 veces en el 6 este año también. ¿Cómo fue esa experiencia? Y es una experiencia única. Estar ahí es donde todos quieren estar, ¿no? Para mí es inolvidable y no me tengo que quedar con eso. Tengo que seguir luchando por mis objetivos, que todavía tengo 15 años y no logré nada. No, tuve una carrera por delante. ¿Cómo fue eso? ¿Te llamaron? ¿Te dijeron que había sido convocado, que tenías que viajar a Ezeiza? ¿Cómo fue ese momento? Sí, un preparador físico allá avisó al coordinador de Newell y Newell me lo dijo a mí, personalmente. Y cuando llegaste a Ezeiza, que te veía en el espejo y tenías puesta la ropa de Argentina, estaba en el predio donde entrenan Messi y todos los cracks del mundo, ¿qué sentías? No lo podía creer, no, una experiencia única. Ponerse esa camiseta no tiene comparación con nada. ¿Cuántos días estuviste allá? Y allá estuve, o sea, 3 semanas, de lunes a miércoles, serían 9 días. 9 días. Y ahí, son exigentes los entrenamientos, ¿cómo se trabaja ahí con la selección? Sí, sí, son muy exigentes, pero algo que me jugó a favor es que eso trabaja muy parecido a Newell. Argentina trabaja muy parecido a Newell. Eso es bueno. Eso es muy bueno para mí. ¿Tuviste contacto con alguno de los jugadores de las mayores? No, justo cuando fueron ellos yo ya no estaba más. Bueno. José, ¿a quién admiras en tu puesto? Me gusta mucho Ever Banega y Pablo Dybala también. A Dybala. No son muy parecidos. No, pero me encanta cómo juega, lo admiro mucho. Pero ¿En Newell's ahora? De mi puesto me gusta mucho Banega. Banega. Sí. Bueno, tienen características similares. Sí. Volante interno los dos. ¿Y en Newell's ahora? ¿Tenés alguien o...? En Newell, la verdad que no, nadie. Antes me gustaba mucho Formica. Formica. Y lo tuviste cerquita también. Sí. José, ¿cuál es tu máxima aspiración en el fútbol? Y yo quiero llegar a la elite y tengo que trabajar día a día. No, no quiero ser un jugador mediocre. Quiero llegar a lo más alto del fútbol. Pero hay que trabajar día a día. ¿Te gusta mucho tener mucha llegada al gol, pisar el área? ¿Eso te lo pide el técnico también o nace de vos? ¿Es una característica tuya? Es una característica mía, pero el técnico la potenció. Él me lo pidió, se dio cuenta y me pide que llegue mucho al área. ¿Cómo es un día de José Suárez Mónaco? Y mis días son a la mañana, a la escuela, tempranito. A las 7. Depende de a qué horario salgo, porque a veces salgo a las 2 o a la 1 de la escuela. Y siempre trato de acostarme un ratito, 40 minutos aunque sea, de siesta, y después a entrenar. Volvemos a entrenar a las 6 y si tengo que hacer algo de la escuela, lamentablemente me lo tengo que poner a hacer. No queda otra. No queda otra. ¿Qué te gusta además de jugar al fútbol? ¿Algún hobby? Y no, me gusta pasar el rato con mis amigos, más que nada. Otro hobby, no. ¿Juega al fútbol con amigos? ¿Se juega también o una vez que jugamos menos profesionalmente cuesta por ahí? Y cuesta, pero siempre hay un tiempito para un fútbol 5 o algo parecido. Pero no te lo tomas muy en serio. No, no. Es más para divertirnos. Totalmente. José, vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas para que también la gente te pueda conocer un poquito más. Como por ejemplo, ¿una comida preferida? Milanesa con papa frita. ¿Un postre? Flan. ¿Una profesión que no sea el fútbol? Ingeniero civil. ¿Ingeniero civil? Sí. Ah, ¿lo tenés en mente? Me gusta mucho las matemáticas, todo eso. ¿Cómo te ves el día de mañana jugando en primera y estudiando ingeniería? Y todo se puede, pero va a ser medio complicado, pero todo se puede. Una carrera complicada. Sí, muy exigente. Yo creo que más cuando termine, si llego a jugar al fútbol en primera división, cuando termine la carrera voy a empezar a terminar de estudiar la carrera esa. ¿Un deporte que no sea el fútbol? El básquet. Me encanta el básquet, es muy dinámico. ¿Pero lo jugás también o solamente te gusta observarlo? Lo juego con mis amigos, pero no, me gusta mucho verlo. La NBA, me encanta. ¿Una virtud? Ey, me pusiste... Difícil. Difícil. Y virtud, que soy muy optimista. ¿Optimismo? Optimismo. ¿Un defecto? Que cuando me salen mal las cosas me tiro para abajo. ¿Te frustrás? Sí. ¿Y ahí quién te levanta? Y siempre tengo a mi papá que me está levantando. A cada rato, tanto en la escuela como en el fútbol o en otros aspectos de la vida. Ya imagino la respuesta, pero ¿un deseo? Llegar a primera. El primero es ese. Después llegar a la elite y
poder jugar con la selección argentina. ¿Una serie favorita? ¿Tenés alguna? Y la que estoy viendo ahora, El Marginal. Ah, está buena, es argentina. Sí, sí, es argentina. ¿Una película preferida? Película preferida... Rápido y Furioso 7. ¿Te gusta ir al cine? Sí, sí, me encanta. Bueno, vamos a aprovechar para agradecerle al Complejo de Cine Monumental. Te vamos a obsequiar como agradecimiento dos entradas para que quieras, dale, para que haya con quien quieras. Muchísimas familiar, gracias. Una chica, un amigo, no sé, con quien vos quieras. Dale, muchísimas gracias. Bueno, José, ¿le querés mandar saludo a alguien? Aprovechá. Le mando saludo a todos mis compañeros de Newell y cuerpo técnico y a mis compañeros de la escuela. Sí, no te olvides lo de la escuela porque no, se van a reclamar después. Bueno, José, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos. Por la invitación. Bueno, pasaba José Suárez Mónaco, volante de la octava de Newell's, jugador también de la sub-15 este año de la selección argentina. Así que bueno, muy bien, vamos con Fantasy Impresiones y seguimos. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Como anunciamos en el inicio del programa, una fecha olvidable para Rosario Central. No pudo ganar ninguno de sus 6 partidos ante Gimnasia de La Plata. Apenas obtuvo 4 puntos producto de 4 empates. Vamos a viajar a Ciudad Deportiva. La cuarta división comenzaba a jugar en Ciudad Deportiva. Será empate 1-1 ante Gimnasia de La Plata. Vemos lo que es el 1-0. El gol de San Giovanni, de Rafael San Giovanni, del número 10. Que dejó en el camino al arquero. Tras la gran asistencia de Misael Laborde, vemos cómo define de derecha tras enganchar en la cara del arquero. El canalla que formaba con Juan Pablo Romero, Julián Acosta, Tomás Zanotti, Bruno Paladini, Milton Gómez, Matías Recalde, Malcolm Pilone, Rafael San Giovanni, Misael Laborde, Stanislao Ferrero y el número 9, Iván Salvaño. La cuarta de Cristian Daniele, que quería ganar y con este zurdazo intentaba, parecía que entraba y no. Se fue por el ángulo izquierdo del arquero de Gimnasia de La Plata. Otro intento para Rosario Central. El enganche, el remate y el defensor del Gimnasia que llega justo a cruzar y queda sentido también. La pelota pegó donde más duele. Tiro libre para el visitante. La pelota pasa por arriba del travesaño. Final del primer tiempo, Rosario Central ganaba 1-0. Exactamente en los primeros 45 minutos. Momento del complemento donde el Lobo conseguirá la igualdad. El rebote que le queda al número 11 y el gol que es anulado por el juez de línea que cobra offside. Nadie reclama, así que estuvo bien el juez de línea. La excelente tapada de Juan Pablo Romero tras el remate del delantero del Lobo. Gimnasia buscaba la igualdad y lo conseguirá a través de este penal. La pelota queda en la mano, el árbitro la cobra y desde los 12 pasos el derechazo cruzado y bien esquinado del defensor Gian Córdoba, del Lobo Platense. 1-1 estaban las cosas en Ciudad Deportiva. A la cancha entraba Jerónimo Rodríguez, se retiraba mal con Pilone. Daniele buscaba que su equipo salga para adelante para presionar. Lo logrará, pero el gol no llegará. Buena respuesta del arquero visitante tras un flojo remate de Jerónimo Rodríguez. El centro de izquierda, abajo del arco, no puede el 9 y el rebote tampoco. Se lo perdía Rosario Central y el defensor que rechaza después de salir con calidad. La pisadita y el zurdazo, atento el 1 del Lobo. La cuarta división que se encuentra sexta con 43 puntos. Cuando hacía otro cambio ingresaba Jonathan Cardoso, salía Misael Laborde. Lo buscaba como sea Rosario Central. Tiro libre, atento nuevamente el 1 de Gimnasia. Agota variantes. Adentro el número 14, Iván Antunes, se retira el goleador de la jornada, Rafael San Giovanni. No llega nadie a cabecear. El palo le dice que no. Mala suerte para Rosario Central. Será igualdad 1-1. Ninguno de los equipos pudo obtener la igualdad, la victoria. Central lo buscó y no pudo ser. 1-1 entonces. Terminaron todos cansados y desplegados en el suelo. El momento de la quinta, que caerá por 3-1 ante Gimnasia de La Plata. Aquí se lo perdió el delantero Rosario Central. El equipo de Fernando Lancidei, que formaba
con Ariel Ratero, Yamil Ándole, Naín Amut, Brian Ganchier, Lautaro Blanco, Tomás Buscalia, Lucas Catramado, Iván Serrano, Manuel Méndez, Alan Marinelli y el 9, Nahuel Franco. La corrida es gol, golazo. Tras la salida define por arriba Nahuel Mateos, el 7 de Gimnasia de La Plata. Muy buen gol de aproximadamente 30-35 metros. Encontró al arquero que se adelantaba y estuvo vivo el delantero de Gimnasia, que ganaba 1-0 en los primeros 45 minutos. Inició la segunda parte, Gimnasia logrará extender su ventaja. En este caso respondió bien Ariel Ratero, el 1 de Rosario Central. Y tras el rebote, Gimnasia de La Plata extenderá su ventaja. Antonio Napolitano para el Lobo, para la quinta del Lobo, que ganaba 2-0. Un cambio. Adentro el 17, Facundo Zavala, salía Naín Amut. Golazo también para Rosario Central de Facundo Zavala, que había ingresado. Se animó de zurda, de muy lejos el arquero se encontró con la pelota y no pudo responder. Y el golazo de Zavala. 2-1 las cosas. Lo quería ganar el palo, le decía que no. Y tras el tiro de esquina y el cabezazo, el defensor de Rosario Central salvaba en la línea. El peligro continuaba en el arco de Ratero. Una muy buena jugada personal y la definición de Alejo González para Gimnasia de La Plata. Golazo del juvenil de la quinta. Pasó entre cuatro defensores y de derecha, tras la salida del arquero, define con calidad. Golazo. 3-1 se ponía Rosario Central. El 3-1 definitivo. Adentro Rodrigo Pasquini. Aquí se lo pierde, era muy clara, muy bien el arquero de Gimnasia de La Plata. La quinta, que se encuentra en el puesto 11 con 35 puntos, caerá ante Gimnasia de La Plata. Un expulsado en Rosario Central tras una dura plancha contra el mediocampista del Lobo. Se quedaba con 10 de Canalla y final. Será 3-1 la derrota en Ciudad Deportiva para la quinta división. Golpe duro para la sexta división, goleada en contra 5-2, un equipo que no está acostumbrado a recibir goles, en este caso le facturaron por 5. La quinta, como decimos, de Germán Rivarola, que formaba con Mauricio Malosky, Facundo Zárate, Fernando Godoy, mientras vemos el primer gol de Gimnasia de La Plata, el gol de Sebastián Cosimano, el número 9, ya se ponía en ventaja el Lobo platense. El mediocampo, Canallas, Famís, Casasola, Santiago Ibáñez, Francesco Lochelso, Facundo Fernández, Franco Zarco y Agustín Príncipe. Extendía su ventaja con este muy buen tiro libre Matías Miranda, el 10 del Lobo. 2-0 estaban las cosas, pero Rosario Central intentará conseguir la igualdad y aquí descontará tras la muy buena definición de Facundo Fernández, que define por arriba del arquero. Buen gol del número 11. El centro no llega al número 11 del Canalla. Se lo pierde. Aquí el árbitro cobra penal para el conjunto visitante. Buena definición para Agustín Ramírez, el número 7, para extender la ventaja a 3-1. Final del primer tiempo. Se va al vestuario siendo goleada la sexta división Canalla. Rosario Central volverá a descontar. Agustín Príncipe le dará la luz de esperanza al conjunto Canalla. Muy bien el arquero de Gimnasia en esta ocasión. El centro de zurda y abajo del arco define entre las piernas del arquero Agustín Príncipe. El número 9, olfato goleador para que la sexta se ponga 3-2 y sueñe con conseguir la igualdad. En el puesto 12, con 37 puntos, se encuentra la sexta, mientras ingresaba a la cancha Ignacio Russo. Muy bien aquí, Mauricio Malosky, el arquero de Rosario Central. Gimnasia volverá a extender la ventaja tras una serie de rebotes. La definición del número 7, Agustín Ramírez, nuevamente, que la encuentra bajo el arco. Y define contra el parante del arco de Mauricio Malosky. 4-2 estaban las cosas en el enfrentamiento entre la quinta Canalla
y la quinta de Gimnasia La Plata. 5-2. Isaías Alegre, el número 16, que había ingresado apenas en minutos, pone las cosas 5-2. Derrota por goleada para Rosario Central. Queda sentido el jugador canalla, el árbitro detiene el partido, pero será el final del mismo. 5-2, derrota de la quinta, la sexta. En Estancia Chica, el predio que tiene Gimnasia en La Plata, jugaron las divisiones menores de Rosario Central. Vamos a ver cómo le fue. 3 empates obtuvo, lo que fue el empate 1-1 de la séptima de Ricardo Alberto con el gol de Matías Pusilico, el goleador de las inferiores de Rosario Central. La octava de Iván Potepan igualó también 1-1 con el gol de Lautaro Figueroa. Y vemos que la novena de Javier García igualó 0-0 también ante Gimnasia La Plata. Vamos a ver lo que será la próxima fecha, la fecha número 25. Vamos a ver con quién juega Rosario Central. Ante Defensa y Justicia será el choque donde tendrá la séptima, la octava y la novena jugando en Ciudad Deportiva, mientras que la cuarta, la quinta y la sexta, las mayores, estarán jugando en Varela. Por el lado de Newell's enfrentará a Belgrano, al Pirata Cordobés. Las divisiones menores estarán jugando en Bella Vista, mientras que las mayores, la cuarta, la quinta y la sexta, tendrán que viajar a Córdoba. Nos acercó la gente de prensa de Newell's un video con la palabra de Martín Mackey. Vamos a escucharlo, es el director del fútbol juvenil de Newell's. Vamos a ver qué nos decía. 6 y 7 de octubre hemos recibido una invitación de Spire Academy para la participación de lo que es considerado el congreso de fútbol más importante del mundo. En esta es su octava edición y bueno, tenemos el orgullo de que por primera vez Newell es invitado a ese congreso, y en este caso hemos tenido la oportunidad de ser invitados, lo cual nos permite seguir capacitándonos, seguir actualizándonos, poner el nombre de Newell en los lugares académicos del mundo, con lo cual creo que sigue siendo un paso muy importante para la institución. También, aprovechando la oportunidad de ese congreso, visitaremos las academias del Betis, la academia del Sevilla y la del Barcelona, con lo cual también nos permitirá, con distintos directores metodológicos que trabajan con divisiones inferiores en Europa, poder intercambiar lo que nosotros estamos desarrollando en el club y también actualizarnos de lo que se están haciendo en esos lugares. A Martín Macri, que compartía lo que va a ser el Congreso de la Lepra en Europa. Y bueno, nosotros nos hemos quedado sin tiempo, hemos tenido un programa cargadísimo y nos volveremos a encontrar el próximo martes aquí por la pantalla de Canal 4 Express. Muchísimas gracias.